Estudiantes y padres de familia de la Unidad Educativa Militar Luciano Coral realizarán este miércoles una marcha pacífica con faroles por las diferentes calles de Tulcán. El objetivo es llegar a las autoridades y mostrar su inconformidad frente al cambio que tendrá la unidad educativa. Estamos convocando a todos los papitos, todas las mamitas, compañeros, compañeras del padres de familia del Colegio Militar número 14 para hacer una marcha pacífica de faroles, precisamente para manifestar a las autoridades de aquí de la provincia y las autoridades nacionales nuestra inconformidad por la medida que se ha tomado de retirarlo al colegio como militar y dejarlo como fiscal. Entonces, desde el año pasado, el Comité Central anterior y nosotros en este año hemos hecho todos los trámites, hemos hablado con el ministro de Educación, con el ministro de Defensa, inclusive hemos tratado de poder conversar con el mismo presidente, nuestro presidente, para pedirle que se sensibilice y escuche nuestro pedido, que es que el colegio militar se mantenga como está. Hay que indicar que nuestro colegio en este corto tiempo, en estos cortos años que ha tenido de vida institucional, se ha metido en el corazón, en la sangre de los niños, de los jóvenes que allí se educan y obviamente también nuestros, como padres de familia, nuestros corazones. Es muy triste ver a nuestros hijos que ya se han enterado y saben de que el colegio militar ya no va a estar y eso es muy triste, muy penoso. Somos 1.200 alumnos ahí y hemos convocado pues a todos los padres de familia. Esperemos que todos quienes están luchando por este objetivo, repito, no es una lucha de ahora, sino de años pasados, que la comenzaron los comités centrales anteriores, y esperamos que asistamos todos. Imágenes de Stalin Martínez, Natalia Pantoja, El Informativo.